Fíjate ahí como le das. ¿Pusiste Hopak? No. Ah. Ya me estaba. ¡Eso! Millones. ¿Cómo cerramos la puerta para que no se escuche más? Hopak Live Stream. Lo mejor y lo peor del fitness. ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé si estoy apareciendo bien en... Sí. Esto es lo que se está viendo, digamos, lo que está aquí al lado. Sí, no me guiaría por lo de... Esto es como... Esto pasó como hace... dos minutos. Mira. Ahora estoy entendiendo. ¿Cómo? Lo mejor y lo peor del fitness, un tema que... Estamos... Vamos a ver. Siento alto por primera vez, ¿no? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te nombran lo mejor y lo peor del fitness? Nada. A mí se me viene a la cabeza tipo una matrix de recuerdos en los que me gusta mucho encontrar como el archivo. Soy más como reticente a eso, como lo mejor, lo peor. Y tu que mejor cosa, siempre en algún una... punto lo tenés que poder llegar a resumir en alguna forma, como decís. Para mí no. Para mí no es necesario. No, no es necesario, pero si te dicen que es lo mejor y tenés que decir, bueno, te voy a quebrar la cabeza, si no me decís que es lo mejor, necesitas decir lo mejor, o te van a quebrar la cabeza. Bueno, a ver, lo mejor y lo peor del fitness. Bueno, vos lo tenés más en la cabeza, que es lo mejor que te pasó y lo peor que te pasó en el fitness. O si no, un amigo. Esa también vale. Lo mejor o lo peor que le pasó a un amigo. Yo empezaría por lo peor que me pasó a mí. En el fitness no significa haciendo deportes en general, menos que estés. Porque sí, haciendo deportes me pasó y me lesioné fuerte. ¿Cómo se llama esto? Me hernié. Sí, sí. Creo que jugando al rugby, la verdad, no sé. Fue una cosa muy de pibe, pero bueno, creo que eso fue lo peor. Obviamente haciendo RPG me mejoré mucho y gracias a eso pude mejorar mucho la técnica. Que eso es lo bueno, ¿no? Porque lo peor te termina significando grandes avances, cosas que te enseñan a cómo cuidar la técnica, no joder. Obviamente había que cuidar la espalda, pero me sirvió mucho. Y en el fitness, que le digo más al gimnasio o haciendo cosas que tengan mucho que ver con eso, me pasó, esto para que lo tengas en cuenta, empecé a entrenar, no hice bien los calentamientos y la cuestión es que empecé a entrenar, no hice bien los calentamientos, agarré y se dominaba con un... No sé cuál es la palabra. Bauino. Cuestión, me terminé lesionando
este músculo de acá, o sea, si no me equivoco es la inserción del tríceps por la inserción del deltoides, una de las dos, pero se me terminó poniendo toda esta parte moretoneada, la verdad no la pasé bien. ¿Te das cuenta que te lesionás, que te desgarraste directamente cuando sentís esa, no sé si te desgarraste alguna vez? ¿Qué aprendiste, digamos, de la... No, de la calentamiento. No jodas con el calentamiento, don't mess, man. Así que eso la verdad fue... Porque no tuve malos viajes grandes con el fitness, la verdad que... Más allá de cuando te ves en el espejo y tipo, decís, loco, quiero estar mucho mejor, o como cuando agarrás, no sé si te pasó que te pones a ver un montón de gente que está re metida en el fitness y estás como re metido y la nada te ves al espejo vos y decís, como que no llegas ni a los talones, pero bueno, esas son cosas más psicológicas, pero no el tipo de meter la pata fuerte, que eso fue una de las cosas que me pasó, pero en general con la técnica me cuido, no, si lo tengo que resumir en algo así, empezaría por decir eso. Yo creo que no hay, a lo que voy con lo que decía de ser reticente ser reticente a eso de lo mejor o lo peor, es como que veo las cosas que son mucho más, ¿cómo se dice Messi en español? Que no son tan... Son blanco o negro. Claro, hay muchos matices de muchas cosas que van pasando entre medio y no es que tenés un momento que pasa esto y te pasó esto, esto es lo mejor que me pasó del fitness. Lo que sí creo que personalmente lo que más me dio el fitness, más que nada sin darme cuenta, es que ni bien empecé con el fitness, estaba muy, muy despelotado en todo lo que es el orden en mi vida. Era como, bueno, empezaba, me levantaba a cualquier hora, o no estudiaba, o estudiaba, o hacía todo último momento. No tenía como patrones dentro de mi vida de decir, bueno, me levanto, hago esto. Y eso de cierta forma, por más que no tengamos patrones dentro de la vida, es decir, hay algunos que se relacionan mucho más o se sienten mucho más cómodos diciendo, bueno, me levanto a tal hora, todos los días a esta hora hago esto, después voy al gimnasio, después hago esto. Entonces, no hace falta que sea así relojito, pero sí tener ciertos patrones en la vida de decir, bueno, hoy hago esto, mañana hago esto, o hoy tengo estas tres cosas para hacer. Y el fitness me empezó a dar como un sentido de, el día está para hacer esto. O sea, hoy en el día a mí... objetivo o lo que estoy buscando que pase en el día es esto. Empezaba por, voy a meter el entrenamiento, voy a comer bien, voy a prepararme la comida, voy a aprender un poco de esto, che, no sé bien cómo tengo que entrenar, o ahora me estoy sintiendo más estancado y no sé bien qué hacer, bueno, vamos a aprender un poco de eso. Entonces, cada día sentía que pasé de un estado antes, más o menos a los 16, 17, no tener absolutamente nada. Siempre digo, cuando hablo de lo que es estar como metido en algo y estar como enfocado en un propósito o en una cosa que estamos haciendo, es cuando te levantás un domingo. Cuando me levanto un domingo y digo, no tengo una mierda para hacer y no sé qué hacer, y la típica hashtag aburrido, hashtag no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Cuando te pasa eso, para mí eso es una alarma de decir, epa, hay algo ahí que me está faltando, que decir, bueno, cuando tengo, yo una vez que empecé con el fitness, me dejó de pasar eso. Era como, bueno, domingo tengo para meterle, para aprender esto, tengo para cocinarme, tengo para meter el entrenamiento, tengo para aprender o organizarme la semana. Entonces, eso creo que es lo primero que me dio el fitness, y después se tradujo en un montón de cosas de mi vida que me permitió entender cómo es ese proceso, que básicamente ese proceso creo que se aplica a muchos o a todos los ámbitos de la vida, y te permite ese pequeño constante progreso, es decir, cada día tiene un cierto propósito, tiene un cierto objetivo, tiene un cierto algo que me permite o avanzar, o si no estoy avanzando con un resultado y me frené, estoy aprendiendo. Entonces, creo que el fitness de cierta forma me dio ese es como lo mejor que puedo sacar del fitness, pero viste, de una forma más global y no como, bueno, me lo dio ahí y esta la pasé bien. Ahí me estaba fijando en el esbozo, era... Lo hiciste perfecto, porque vamos a plantear bien el tema. ¿Qué es lo mejor que te pasó en el fitness y lo peor que te pasó en el fitness? O sea, yo hablé de lo peor que me pasó. Después es, ¿qué es lo mejor del fitness para vos y qué es lo peor del fitness para vos? Ya, bueno, ahí medio que tiraste cuál es lo mejor del fitness para vos. Sí.
Este, es organizado y estamos diciendo que todo. Lo peor del fitness. Lo peor del fitness. No. Ahí sí puedo hablar de experiencias, pero son más experiencias de vida, ¿no? Se pueden relacionar de cierta forma con el fitness. Este, lo que sí creo que me dio el fitness, bueno, dos cosas se me vienen a la cabeza. Una es más experiencia de vida, que en un momento de mi vida yo siempre hice deporte muy a pleno, muy fuerte. Fútbol, tenis, hockey, volei, este, no volei, básquet, hice básicamente todo. Inventé pero deportes. Este, pero sí, en un momento que estaba muy metido en el tenis, tuve un problema en el riñón que me cortó básicamente, no podía, creo que no podía ni caminar rápido, era como quédate chileado, quédate ahí. Y eso, todo lo que era mi vida era básicamente el fitness, era este, partidos de tenis, era jugar al fútbol, era esto. Todos los amigos que tenía era a partir del deporte, y eso fue como un bajonazo en la vida tremendo, que estaba así como medio caminando sin sentido, que creo que fue los 11, 12 años, y esa fue una experiencia fuerte. Esta más experiencia de vida que es reconocerlo, aprender a vivir con eso, y creo que esas cositas que son fuertes emocionales, que todos las tenemos, y cada algunos un poco más que otros, pero de todas esas cosas nos dan como cierta dureza, o aprender a manejarnos en ciertos estados emocionales que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Está bueno pasarlo, este, y aprender mucho también sirve reflexionar después, una vez que en ese momento sos, creo que vamos avanzando constantemente en el camino, bueno, vamos todo el tiempo siendo una persona diferente, y cuando podemos reflexionar de mismas situaciones que nos pasaron, es como analizarlo y decir, bueno, yo pude reconocer lo mal que la pasé en ese momento años después. En ese momento estaba con negación, como, no estoy bien, ¿no? Y no reconocía lo mal que le estaba pasando, y después de 3-4 años digo, loco, le estaba pasando muy mal, este, pero estaba ocultando todas las emociones que me venían comiendo, y bueno, si tengo que sacar algo, es decir, bueno, está bueno reflexionar cada tanto de esos momentos que vivimos fuertes emocionales en nuestra vida. Personalmente me sirve mucho decir, hoy lo veo desde este punto de vista, en un año lo veo desde este punto de vista, y te vas como reconociendo y conociendo constantemente. Y la otra, ya me olvidé, ¿qué era lo otro que iba a decir? No sé, a ver, ¿puedes poner la ventana de Facebook para ver una visita? Gracias, Gates. Ahí va, bueno, también pueden dejar comentarios si tienen alguna experiencia sobre lo mejor o lo peor que les pasó. Y otra. Ah, y otra que está muy buena, esto seguramente le pasa mucho a ustedes, y es lo que hablabas vos de el compararte con otro. Mismo me pasaba también en el tenis, cuando jugaba al tenis y iba a ver un partido de profesionales, era como, mirá qué bien que juega, mirá, y de repente cuando iba a jugar a la cancha era como, está todo en cámara lenta, todo sí, lagueado, sí, todo choto. ¿Qué está pasando acá? Este, y en el fitness te pasa lo mismo, es como, llegás al gimnasio, y me pasaba también más me empezó a pasar cuando estaba mejor. Porque cuando estás mejor, o ya llegas a un punto de decir, estoy mucho mejor que la media, si llega, sacás mucho valor de eso mentalmente, o a mí me pasaba en realidad que sacaba mucho valor de eso, y era como, yo soy el cheto acá en el gimnasio, mírenme. Y de repente si llegaba alguien que estaba mejor que yo, era como, me sacaba directamente el estado mental y decía, no quiero entrenar más. 20 minutos antes cerrado. Me quiere ir al gimnasio, saquéme de acá, porque era como, necesitaba sentir como que era el mírenme. Y eso creo que es algo muy importante que hay que trabajar, de entender, hablamos en las veces pasadas de entender por qué estoy haciendo esto. En ese momento lo estaba haciendo 100% por validación, porque decía, mírenme cómo estoy, mírenme lo bien que estoy físicamente, y no estaba disfrutando el proceso por ese resultado, no estaba disfrutando el proceso por el proceso en sí, o por el proceso de decir, bueno, estoy haciendo algo por mí y estoy compitiendo con mí mismo para estar progresando. Y creo que es muy difícil, por más que es muy difícil salir de ese condicionamiento, de decir, no me estoy comparando con otros, porque básicamente
toda la influencia que tenemos hoy en día en salís y ves una publicidad y es el pibe ahí todo explotado con los abdominales y vos decís, mierda, tengo que estar así, tengo que estar como ella. Y la minita toda perfecta, entonces es como todo en el estímulo que estamos recibiendo nos incita a eso. Entonces, entender que el valor del fitness está en tomar acción por tomar acción y que el proceso es muy gris y generalmente tendemos a decir, bueno, voy a empezar esto y va a pasar esto y voy a empezar a hacer curl de bíceps y voy a tener el brazo así y de repente hiciste hago curl de bíceps, volvés a tu casa y decís, no pasó nada y de repente después de 2 semanas como, mirá qué bien que estoy mejorando, y de repente ves al otro que está hace 15 años metido en el gimnasio y decís, entonces es como entender que, esto está muy bueno, entender que para mí es muy importante entender que el proceso del fitness es muy turbio, es muy engorroso, es muy... cuando empezamos con el fitness es como no va a haber resultados al instante, los ejercicios no van a salir como el orto, sí o sí, o sea, no, si no empezaste nunca, si nunca hiciste fitness vas a sentirte literalmente un boludo haciéndolo, y eso nos pasa a todos. Era la primera vez que fui al gimnasio era como, ¿qué hago ahora? ¿Qué me conviene hacer ahora? Si te lo pones a pensar, pasa con todo. Totalmente. Entonces es como todos los procesos, todo lo que planeamos para querer mejorar con algo, o todo, planeas que decís, voy a empezar el gimnasio, y ya te haces una idea, una imagen en la cabeza, va a estar todo perfecto, todo cheto, todo copado, todo va a seguir perfecto, y cuando empezás te das cuenta que en realidad es recontra engorroso el proceso, y en todo es así, es como, bueno, quiero aprender a dibujar. No te va a salir bien al principio, te va a salir una línea que es cualquier cosa, y si ves a otro que está haciéndolo por un tiempo, no tiene sentido hacer, o sea, ni empieces si vas a pensar en eso. Así, también es el frame mental que ves, porque bueno, por lo menos en nuestra experiencia, sé que a vos te pasó, con la gente que empieza, te das cuenta que no todos se lo toman de la misma forma, y hay gente que quizás ve a los ídolos más que como por comparación, como inspiración, y no se comparan y se ponen tanto en el personaje de decir, soy una lacra comparado a eso, pero la mayoría tendemos a eso, y justo pensando, para mí lo peor del fitness también tiene que ver con cuán lento es, que también, viste, lo peor termina siendo lo mejor, porque gracias a eso te das cuenta que las cosas que de verdad valen la pena en la vida son llevan esos procesos de maduración en los que, como una planta que no sé, tarda tanto tiempo, o el sol, viste, tarda tanto tiempo en salir, es un proceso que lleva su tiempo, y si lo querés apurar, lo terminás arruinando, y bueno, y te enseña, a mí personalmente me enseñó eso, a ser más paciente y buscar la alegría o esa pequeña emoción que te va dando día a día, porque si no, no llegás nunca a mantener esa constancia de agarrar y meter tu entrenamiento perfecto, meter tu alimentación perfecta, descansar bien, hacer siempre el balance entre hago esto o hago lo otro, o salgo y no puedo descansar bien y como mal, y no sigo bien la alimentación, o me quedo en casa, el hongo, descanso, me levanto a las 7 de la mañana tranquilo, tomo el sol y la fucking vitamina D y salgo a caminar y hago el cardio y desayuno mi vida. Entonces siempre están esos balances, y creo que bueno, eso de que sea tan desesperantemente lento el proceso también te enseña a ser increíblemente consciente de lo que estás haciendo, porque en algún punto te lo vas a plantear, o sea, te vas a dar cuenta que tarda más tiempo de lo que pensabas. Eso es claro, o sea, creo que no hay ninguna persona que empezó con el fitness por primera vez y dijo, qué rápido estoy logrando esto. Como que todos tienen un objetivo en la cabeza y siempre se tarda más de lo que uno piensa, entonces ahí te lleva inevitablemente a reflexionar y pensar, bueno, lo que estoy haciendo de verdad me satisface o me llena, o estoy yendo hacia algo que de verdad tanto quiero, o sea, vale la pena lo que estoy sufriendo ahora o lo que estoy pasando ahora por eso que quiero. Para muchos sí, para otros tantos no, entonces eso es algo que también está bueno, algo que te lleva directamente. Otra cosa está buena tener en cuenta es que sí el proceso de meter todo perfecto es clave, pero una de las cosas clave para mí
de cualquier proceso, más que nada con el fitness, es que esa imagen que si nos ponemos, si yo quiero empezar con el fitness y me pongo en la imagen de me levanto a esta hora, hago esto, está perfecto ponerse ese ideal, que muchas veces sale, pero también muchas veces dejamos, porque también lo he dejado o he dejado de progresar o de meterme tan fuerte al fitness, porque me salí un poco de ese proceso de decir, bueno, me levanté un poco más tarde, no hice esto, no comí lo que tenía que comer idealmente, entonces empezás como a salir de eso y te empezás a bajonear o me empiezo a decir, no estoy haciendo las cosas bien, no tiene sentido, es como, y hay veces que ni siquiera es como que decís, ni siquiera entendés por qué te pones en ese loop mental de no quiero seguir, no quiero seguir metiéndole, y la mente es como tan tramposa en ese sentido, porque el cerebro está como el cerebro está todo el tiempo tratando de sabotearnos, todo el tiempo, literal, no le importa nuestros objetivos, no le importa a dónde estamos yendo, no le interesa, el cerebro quiere sobrevivir, quiere gratificación instantánea por un sentido de supervivencia y quiere, ve una torta, es como, listo, bajame los niveles de azúcar en sangre porque vi torta, eso me quiere ser supervivencia, son calorías, y el cerebro reacciona así, o sea, no le interesan los objetivos, no le interesa el cerebro, entonces es todo un proceso de entrenamiento cerebro mental, animal. Cerebro animal, el cerebro, entonces es un proceso constante de estar trabajando nuestro cerebro, es el cerebro reptil, que es ese que nos dice, no, tenés que comer, tenés que sobrevivir, tenés que hacer esto, tenés que reproducirte, eso es lo único que nos indica, contra el cerebro, el cerebro consciente, el cerebro, lo que es el prefrontal, ¿cómo se dice? Lóbulo prefrontal, que es lo que tenemos que entrenar para que vemos eso y decimos, para, torta, ok. El cerebro reptil me está diciendo esto, pero tengo el otro que me dice, che, calorías, objetivo, va para acá, es largo plazo versus corto plazo. Entonces, tenemos esta dicotomía constante de un cerebro pidiéndonos una cosa y otro cerebro que nos está pidiendo otra, y está todo el tiempo acá. Y la idea es, si todo el tiempo estamos haciendo pequeñas acciones, todo el tiempo, es decir, bueno, volvés a como decir, me hice la cama. Me levanté y me hice la cama. Ahora, me levanté una mañana y me da alta paja hacer eso. Pero lo hice. Eso está entrenando al lóbulo prefrontal de decir, bueno, pum, un poquito más de fuerza de este lado del lóbulo prefrontal y el otro se va quedando acá. Entonces, si constantemente estamos haciendo pequeñas acciones que están incitando esto de acá, el lóbulo prefrontal, es un juego que empieza a hacer esto. Entonces vas cambiando, literalmente te vas formando y te vas formando el cerebro para que empiece a ser así, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y después ya es algo que te sale por inercia, es cheesecake, yo con la cheesecake tengo un problema clarísimo, hamburguesa, no reacciono, me pasa esto, entonces todo el tiempo te va a saltar, te empieza a saltar ese otro cerebro, digamos. Y es un laburo constante, porque no es que es algo que todo el día lo estás trabajando, todo el tiempo, a todo momento. Y pasa también por conocerte. Si estoy más cansado, es mucho más fácil que en el cerebro reptil. Entonces, la fuerza de voluntad, que es la que nos da esto de trabajar el lóbulo prefrontal, es muy importante saber trabajarla, muy importante donde queremos tener esas victorias, muy importante donde queremos elegir a dónde vamos a tomar buenas decisiones y dónde vamos a ir por esos objetivos futuros que tenemos. Y con el fitness es constantemente. Por eso cuando pasan estas cosas de decir, no hice las cosas bien, entonces empiezo a hacer las cosas mal, entender que esas pequeñas decisiones de, bueno, lo hice mal, pero ahora sigo haciéndolo bien, sigo comiendo aunque sea una manzana y no sigo metiéndole las tortas, no sigo metiéndole a esto, todo eso se va formando. Entonces verlo desde ese lado, decir, me estoy formando constantemente, para mí es un cambio enorme. Para bajarlo un poco a lo mejor y lo peor del fitness. Eso es lo mejor. Creo que por lejos el fitness te da eso. 100%. Cualquier persona que tenga el fitness dentro de su vida metido, en serio, sí o sí tiende a tener las otras cosas de su vida ordenadas. Es muy raro decir, bueno,
es un desastre con los horarios, es un desastre con esto, es un desastre con eso, pero no tiene el fitness bien. Es muy raro. Entonces yo creo que el fitness como ordenamiento de vida te da 100% de eso, te da como, te ordena con el colegio. Mismo los chicos que están haciendo WOPAC, nuestros usuarios que entrenamos, nos han dicho, padres, de decir, che, no puedo creer que mi hijo se está levantando a tal hora, no puedo creer que mi hijo se está acostando temprano, no puedo creer que mi hijo está siendo ordenado, está estudiando mejor para el colegio. Y es por eso, es porque el fitness te da una constancia de, y también de pibe para mí te da, a mí me dio como un sentido de tener algo para hacer, literal, porque el colegio era como, me da por las pelotas ir, y me levantaba el domingo y era como, oh, qué paga, oh, qué paga. Y ahora como me levanto y, fitness, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y eso para mí a los 16, 17 años, 15, 14, el fitness te da eso, te da como ganas de hacer algo. Me levanto, tengo algo para hacer, y te va como construyendo para que después, cuando me tengo que sentar en la facultad a estudiar, ya pasé un proceso de tengo que ir al gimnasio, ya pasé un proceso de tengo miedo de entrar a un gimnasio, pero bueno, vamos. Creo que te da muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas en todo sentido, el fitness para tu vida. Totalmente, sí, porque más allá del hábito de ser consistente, tenés hasta el hábito ese de reflexionar sobre lo que estás haciendo, porque eso, por más que digas, bueno, la facultad la hago perfecta o este curso lo hago perfecto, eso no te sirve si haces cosas perfectas, sacás 10 en cosas o las metes como querés, en cosas que no te van a servir para tu vida, así que eso también está bueno en el fitness. Una cosa, a ver, lo peor o lo mejor que le pasó a un amigo en el fitness, que tengas como para chusmear un poco, ver otras experiencias de vida. Si tenés vos, empecé a tirar. Lo mejor que conozco otra persona fue el cambio que, bueno, muchos cambios que vi en personas, que la verdad que no lo puedo creer, pero una que vi muy de cerca fue el cambio que hizo mi hermano, que bueno, tampoco me voy a poner a hablar mucho de él, pero la verdad que metió tremendo cambio. Yo también hice un gran cambio, pero el de él fue increíble. Bueno, para los videos de YouTube, voy a estar poniendo la imagen del antes y después. La verdad que, sin palabras, sí lo vi de cerca, y la verdad que también sé cómo lo ayudó a él, por cómo antes era muy inconsistente con las comidas. Igual cuando hablo por él también estoy hablando por mí, pero bueno, tengo que hablar a otra persona, así que me sorprendió mucho cómo se volvió mucho más simple y también más ordenado con lo que comía, muy pulido con el tema de entrenamientos. La verdad que la verdad, Nicolás, te felicito, tremendo el cambio que hiciste y cómo lo mantuviste, porque mucha gente también que mete cambios tremendos y al 1, 2, 3 años tipo van para atrás, y bueno, eso también es un tema del que podemos hablar, pero manteniéndonos acá, la verdad que una de las mejores cosas que viene el fitness, y me sorprende, pues fue un cambio tan grande que verlo en primera persona, conocer tanto a esa persona, la verdad que es algo que me sorprende y me hace decir, bueno, si él lo pudo hacer, ¿por qué no agarrar y ver cuánta gente más lo puede llegar a hacer? Sabes que se me ocurre justo ahora en estos últimos 10 segundos, estaba pensando, cuando alguien empieza a entrenar con nosotros en WOPAC, lo primero que hace es enviarnos una foto inicial de su cuerpo, ¿no? A veces muestran la cara, a veces no, depende de la persona. Y es muy particular, muy lindo ver cómo ni bien empiezan, nos pasan la primera foto, y es muy típico que todo su lenguaje corporal es así. Zarpado, ¿eh? Una cara que está como con vergüenza, que está como caída, mismo hasta parece más apagada la foto. Ahora la foto. Se van a regrindear, sí, para sí, hacer bien la foto. Nos van a pasar una foto con un poste de adelante. Y mientras van pasando, cada dos semanas nos van enviando nuevas fotos, para nosotros tener un track del progreso. Y mientras los actualizamos vemos las fotos, pero les va quedando el progreso ese. Y es muy impresionante ver cómo la cara, literalmente, y la postura corporal
mientras van progresando. Les va cambiando. Y la foto se va haciendo más brillante. Y creo que si hay algo hermoso que tiene el fitness es eso. Porque no solamente, y de esto estoy 100% convencido, no solamente es el cambio físico el que hace que cambie ese lenguaje y esa sensación que tienen adentro cuando se sacan la foto, sino para mí el sentido de estoy haciendo algo por mí, le estoy metiendo, le estoy pasando bien, o siento que estoy haciendo, progresando. Para mí la sensación de progreso en mi vida es una de las cosas que más sentido me da, más como estoy progresando, ganas de progresar, qué puedo hacer. Y cuando se me va eso, son los momentos que peor me siento. Peor. Son loops que, porque me siento estancado con alguna cosa. Entonces, esa sensación de progreso, y obviamente el progreso físico, cómo les cambia la cara a los usuarios cuando van progresando, para mí es algo 100% inigualable. ¿Tenemos algo más, Men, para tirar? Bueno, no sé cuánto vamos. Se habrá cortado la filmación de YouTube, pero bueno, la echamos con la de Facebook. Me queda lo peor. ¿Qué pasó a alguna persona? Lo peor, al abuelo de pájaro, me viene como ver que mucha gente, y a mí me pasó también, no tanto, pero sí por un periodo, de cómo está el loop de voy a cambiar, empiezo, no pasa nada, y emocionalmente para mí es una de las cosas más destructivas que nos puede pasar, el hecho de querer empezar y dejar, este año empiezo con algo, cualquier cosa que no, que creo que nos prometemos, voy a hacer esto y no cumplimos, por más que no lo reconozcamos conscientemente, para mí es como una autodestrucción constante. Por eso también, algo que aprendí muchísimo estos últimos años y me sigue costando, porque me suelo entusiasmar mucho con las cosas y no, si vamos a empezar esto y vamos a hacer esto, y después no es tan así. Entonces, es tener mucho cuidado con las cosas que no, que prometemos, que decimos, y sobre todo que nos decimos a nosotros mismos. Cuando decimos voy a mejorar, voy a cambiar, voy a empezar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, cada vez que no lo cumplimos, aunque conscientemente no lo sintamos así, subconscientemente eso es una tala, eso es un taladrito que es como, imagínenselo como, bueno, tenés una relación con alguien, le prometiste algo, no cumpliste, y a la larga, en muy poco tiempo, se termina rompiendo la relación. Y nosotros con nosotros mismos tenemos lo mismo, es para mí la relación más importante. Y si estamos rompiendo nuestras promesas con nosotros mismos constantemente, es lo mismo como con otra persona. Terminamos sin confiar en nosotros mismos, sin con todo. Es como, bueno, con el fitness no estoy con esto, entonces si voy a empezar otra cosa, es lo mismo. Si voy a empezar otra cosa, es lo mismo. Entonces, para mí ese es un tema que me recontra costó laburarlo. Me cuesta todavía seguir metiéndolo, porque me entusiasmo muy fácil con cosas, y me dan muchas ganas de hacer. Entonces, creo que es muy importante eso, y para mí eso es lo peor que te puede dar el fitness, como tener todo el tiempo estar, no, voy a empezar, voy a cambiar. Esa con vos mismo, es, que mucho es, la pierden, y es tristísimo. Sí. Cómo te arruina por dentro y por fuera, cuando te llega a pasar algo así. Bueno, también en parte por eso también nos motiva tanto poder llegar a hacer que pase eso un poquito menos, porque la verdad que personalmente estuve muy cerca de darme por vencido, y vi mucha gente conocida que lo hizo, y no, la verdad que no vale la pena, cuando la verdad no es tan complicado, solo que hoy en día se encara de tantas maneras que es muy difícil hacer que pase. Pero bueno, me parece que por hoy, por esta transmisión, son 40 minutitos, no saturamos más a la Genchi, así que me parece que por este domingo, por esta semana. Ah, bueno, podemos decir por qué estamos grabando el domingo, que normalmente va a ser los lunes, pero bueno, pasan cosas como... Martes, este martes me voy de viaje, así que me voy de viaje de visita familiar, así que no, este lunes ya tempranito de la mañana me las pico,
casi que no voy a estar para firmar el libro, así que lo hacemos el domingo. También esténse al tanto de que vamos a, bueno, seguramente hagamos más vlogs que van a estar saliendo próximamente. Vamos a hacer entrenamientos que se vienen próximos, vamos a estar subiendo mucho más contenido, recetas. Eso que escucharon recién fue una ¿qué es eso? Un pastelito de verduras. Uf. Pastelito de verduras recién hecho y va a salir pronto. Hoy salió la nueva receta de bombones suizos, ¿no? Bombabones. Bombabones. Chequense eso, están. Manteca de maíz. Están. No, así que esto es todo, señoras y señores. Nos vemos la próxima. Esténse al tanto de las recetas, esténse al tanto del contenido. Esto es todo, esto es WOPAC. Manteniendo esas ganancias, Snapchat. Y hasta. Para los de YouTube, que una filmación, vamos a hacer un secreto para la gente que nos ve por YouTube. Sigue transmitiendo, quizás, ¿eh? Se deteniendo. Ahí va. ahí tiraste, ¿viste? Tirabas. Sí, estos son medio putos. Fuck. Hay que tirar una bomba para los de YouTube. ¿Una bomba? Ah, sí, sí, te regalando la moneda. Bomba. Bombabones, me puedo estar metiendo en un quilombo. Bueno, nuevo video de videoblog de cómo mantener las ganancias durante un viaje. Voy a tener dos viajes, a Bolivia y a Estados Unidos. Son dos viajes, uno es de una semana, otro es de dos semanas, así que ahora estoy en pleno, todavía no hice el intercambio de cals, pero estoy arrancando un bulking a ganar masa muscular, así que vamos a hacer un video mostrando cómo nos podemos mantener, cuál es la mejor manera, o cómo lo encargo personalmente, no sé si es la mejor manera o que se adapta a cada uno, pero sí, cómo encaro cuando voy a hacer dos viajes, son muy pegaditos los dos, de una semana y de dos semanas, organizarnos, cómo mantener esas gains mientras estamos viajando. Así que esténse al tanto de ese video, seguramente va a salir para enero, porque va a ser en diciembre, me voy de viaje, así que va a estar muy bueno el video, muy muy bueno. Si están viajando, y a fin de año vamos a hacer un video de cómo mantener las gains y cómo mantenernos con la comida prolijos en fin de año, en Navidad, que es algo que nos cuesta a todos muchísimo, más si son como nosotros dos que tienen familias que no es que falta comida a fin de año y a un petabyte de comida, así que esténse al tanto de eso también. Esto es todo, un segundo, esto es todo. Esto es todo, esto es WOPAC, hasta la fucking próxima. Uy, no solo basta. Cut the shit out of that.